Bienvenidos al partidazo de la jornada. Hace un día fantástico y estamos deseando disfrutar de un buen partido de fútbol. Con vosotros, Miguel Ángel Román y DJ Mario, las voces que más suenan en tu casa. Hoy viviremos un gran partido, seguro. Le toca al Tottenham e intentará vencer al Arsenal. Por fin ha llegado el momento de que el balón eche a rodar, Miguel Ángel. No sabes las ganas que tengo de ver este partido. Rebaña la pelota y se dispone a sacarla. Pelota para Drogba. Corta cuando se metía en el área. Se quita ese balón de encima y sacarán de banda. Me gusta cómo pinta esto. Balón para Foden. Oisken. Balón para Ferran Torres. Ha demostrado nervios de acero ahí. Ahí está Didier Drogba. Drogba dentro del área. Ese balón entró. Gol, 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 gol. Ya tenemos aquí el primero del encuentro. ¡Qué golazo! En la repetición vemos lo difícil que era hacer eso. La defensa lo ha hecho muy bien, pero aún así se ha sacado ese disparo inapelable para mandar el balón al fondo de la red. Ahora toda la presión recae sobre el Arsenal. Equivocación y pérdida de Mané. Se marcha por la línea lateral. Tiene la pelota Stephen Gerrard. Se anticipa al pase del rival. Desde el primer tiempo con el cuadro visitante por detrás en el marcador. ¿Algo que destacar, Mario? Pues los dos equipos nos han dejado una primera parte muy igualada con las defensas como protagonistas. 1-0 al descanso y todo por decidir. ¡Ocasión clarísima para Ferran Torres! ¡A ver! ¡Gol! ¡Llega el gol! Y ahora la ventaja es de 2 goles. Ahí tenemos el gol repetido. No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón. Menudo cuádriceps tiene que tener este crack. Vaya chicharro. Acaban de doblar su diferencia. 2-0. No hay tiempo para más. Se acaba la primera mitad y nos vamos al descanso. Comienza la segunda parte con el Arsenal por debajo en el marcador. Tendrán que sacar el orgullo los Gunners si quieren tener opciones de remontar el partido. Zambrota. Phil Foden. Mascherano. Balón para Mané. Desaprovechan esa posesión. Ahí está Didier Drogba. Interviene Foden. La toca Bellingham. Y con este robo termina el ataque del rival. El Tottenham consigue robar. Ferran Torres. Pues está dentro. ¡Gol!
calidad. Y la definición bajo presión ha sido de chapó. Se merece mis dieces. Se reanuda el partido. El Tottenham está haciendo morder el polvo a su rival. Gerrard, Foden, Drogba. Esto es una oportunidad clarísima. Y ahora sí, ¡gol! Buena parada ahí, pero a la segunda acabó entrando. Y aquí está la jugada del gol. Seguramente muchos aficionados estarán culpando al guardameta por permitir ese rechace. Pero para mí es una parada sensacional. Simplemente, oye, no le sonríe la suerte y ese balón le cayó al rival. Da pena. Mario de Mané que regala el balón. El balón les está quemando. No queda nada para el final. 10 minutos y se acabó. ¡Ojo que puede llegar! ¡La bloca! ¡No doy crédito! Acaba de tirar a la basura un gol cantado. El juego está parado. Va a haber un cambio. Phil Foden. Ahí está Didier Drogba. Foden. Sale a por la bola como el que recoge un paquete. Y se confirma la derrota del Arsenal. Suena el pitido final y se ve la decepción en la cara de los Gunners. Bueno, es evidente que tienen que ponerse a currar a tope porque este resultado ha sido lamentable.